competitivamente, mejorar las condiciones laborales de los docentes, es decir, para un gobierno con una enorme agenda social, con una agenda feminista y una agenda ecologista. Y es verdad que también un gobierno centrado en la recuperación del reencuentro y la convivencia en Cataluña. Y por eso adoptará decisiones valientes, por ejemplo, la ley de amnistía, que va a ayudar a esto. Y también otras cuestiones que se han pactado, ¿verdad?, con los nacionalistas catalanes, pero que van a venir bien al conjunto de las comunidades, como la condonación de parte de la deuda. Y ante esto, y esto quiero hacer una denuncia, lo que encontramos es una campaña de la derecha, del Partido Popular, absolutamente brutal y muy preocupante. Primero porque considera a todos los que no pensamos igual que ellos como los enemigos de España. Somos los enemigos a batir. Y deshumaniza y cosifica al adversario político, especialmente a Pedro Sánchez. Y luego acabamos como lo que vimos estos días. Las casas del pueblo y las sedes socialistas atacadas, compintadas, los dirigentes socialistas amenazados, insultados, increpados en las calles, los militantes socialistas señalados en el más puro estilo nazi. Y por eso pedimos al Partido Popular que acabe con esta campaña. Se puede ser muy crítico, hipercrítico, le puede gustar absolutamente nada lo que plantea el gobierno socialista, la ley de amnistía o el propio gobierno. Pero hay cosas que son muy peligrosas, porque no sabemos cómo acaban. Y puede que les sea muy rentable políticamente, pero son muy peligrosas socialmente estas cuestiones.